Massa aportando el primer punto para los famosos, pero vi ahí que tuviste un tropezón, un golpecito. ¿Te está molestando algo la altura? En un principio lo dije, la altura me iba a costar, pero ahí me he ido acoplando un poco a cada circuito. Hoy me tocó dar un tope ahí, pero para probarlo. Me despertó. Estaba todo ajustado ahí. Sí, pero está muy bien y bueno, eso me despertó para dar el primer punto a la familia. Cuéntame de la puntería, te vi muy tranquilo. ¿Esta es tu puntería? ¿La tienes dominada? Bueno, ahí practicamos todos los días, junto con todo el equipo, con toda la familia. Los primeros tres tiros por ahí son para sentirlos, poco a poco es un tiro nuevo para todos. Ya los otros tres los encontré muy, muy bien. ¡Excelente! Bueno, en casa sigan apoyando a su equipo favorito. Recuerden utilizar el hashtag TeamFamosos, hashtag TeamContendientes. El primer disco lo hiciste perfecto, pero nosotros te desesperaste un poquito. Y me pasé de fuerza. Miró al lado. Y aquí. Mira que le pudiste haber ganado, mira, porque el fallo el último. Si hubieras controlado esos últimos dos, pero igual lo hiciste muy bien. Isaí, sumaste el primer punto para los contendientes, pero en el día de ayer te enfrentaste a Omar en un circuito de eliminación. ¿Cómo te afectó esto en tu desempeño? ¿Sientes que vienes con más fuerzas? ¿Cómo estás? Pues realmente Omar era un punto por nuestro equipo y se va a afectar a nosotros. Pero yo tengo fe en mis mujeres que ellos van a luchar ahora para ganar la fortaleza, pero solamente no más quiero hacer la inspiración para ellas y para los hombres de esta pista que lo tenemos este tiro. Ellos nomás tienen la confianza y yo nomás quiero, I want to display that confianza. Muy bien, excelente. Alejandra, vimos que tuviste un poquito de problemas, momento en el circuito, esto te desconcentró, ¿qué un sucedió? Un poquito, no, me atoré literal, traté de salir de ahí, pero pues son cosas que a veces, sí, suceden, no supe cómo salir y ya cuando llegué, supe, pues no tuve tiempo para nada, pero pues bueno. ¿Sientes que esto te desconcentró al momento de la puntería? No, la verdad yo siento que si hubiera tenido más tiempo hubiera encontrado mi tiro, simplemente no tuve tiempo de hacerlo. Bueno, vivías con Denny, que es bien rápido, así que estaban ahí. Dándole. Y yo también, simplemente sí, hay que tener más cuidado, supongo, en la próxima. Bueno, en casa esto está 3-3 la pizarra en este momento, pero Alejandra, suerte para la próxima ronda. Gracias, sí. Denny, hoy estás imparable, pero quiero contarte que en este momento eres el que tiene el tiempo más rápido en este circuito. ¿Ok? Sí. ¡Woo! 56 segundos. ¿Eh? Very fast. 56. That's rápido. Oh, yes. Do you like this? I love the parkour. I got my 30th victoria. 31 right now. 31 now. Sí, sí. Yeah. Yo tengo 33 años. Yeah. So I love the 30s. It's good. Okay. Bueno, en casa todos los famosos y que son fans de Nate pueden seguirle mandando mensajitos con el hashtag TeamFamosos y también a los contendientes con el hashtag TeamContendientes en nuestras redes sociales @hexatlonestadosunidos. Good job, my friend. Okay, we do here, here, and then boom. Chuy, has pasado dos veces y las dos veces no has podido sumar puntos. Supimos que hablaste con las chicas, las motivaste, pero ¿qué ha pasado hoy con Chuy? Pues, te voy a ser honesto, me sentí muy bien en la pista, pero en Hexatlón así son las cosas. A veces se gana, a veces se aprende. Esta puntería es difícil y es para el que llegue primero y el que ajuste primero. La primera vez no estaba tan resbalosa que la primera y ajustó primero Fernando y se llevó la victoria. Y lo mismo Nate, que son grandes competidores. Ahorita mismo la pizarra está 7-4 a favor de los famosos. Van las chicas, ¿cómo crees que va a pasar? ¿Van a sumar puntos? Va Denny, la verdad tengo mucha confianza en Denny. Ahorita es un tiempo muy rápido. Y nada, nosotros queríamos ir a la fortaleza, queríamos empezar bien la semana. Y vamos, esto no se acaba hasta que se acaba. Tenemos que seguir peleando porque así somos el equipo azul. A ver si y se si puede a veces remontar. No puedo dar el punto yo, me gusta que mi equipo también responda. Muy bien, muy bien. Hay que dividirse la responsabilidad, ¿no? Exactamente. Bueno, en casa sigan apoyando a su equipo favorito con el hashtag TeamFamosos, hashtag TeamContendientes y en nuestras cuentas @hexatlonestadosunidos. Papi, eres grande. Buen trabajo, chicos. Denny, en este momento has pasado dos veces, pero eres la chica más rápida en este circuito. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has sentido este circuito? ¿Qué tal esa puntería? Bueno, no sabía que había sido la más rápida. Yo creo que es la confianza que tengo al liberar el circuito. Como te lo había dicho, en un principio tenía como precaución para lesionarme, pero cuando veo
pistas de velocidad, ahí es cuando yo digo, tengo que apretar para llegar con ventaja a la hora de la puntería, ya que esta puntería no se practica, literal es de suerte y de a quien se le dé mejor la técnica del brazo. Pero bueno, yo creo que el equipo ahorita trae una actitud muy diferente a otros días, lo hablamos el día de ayer, y yo creo que ya los contendientes se están remontando en actitud, en sobrellevar los circuitos de una manera positiva, y no muy importa bien el resultado, vamos a estar ahí dándole duro. Estás peleando hoy por tu otra pulsera, por ¿no? Por eso me la puse aquí arriba, para que la segunda entre aquí. Bueno, en este momento la pizarra está 7-5, todavía tienen oportunidad de remontar, y esto no acaba hasta que acaba. Fernando, es tu segunda oportunidad de enfrentarte con Isaí y también de desquitarte, porque en este sí le ganaste. Sí, es un competidor muy fuerte, Isaí. Siempre que me toca con él, siento esos nerviosillos del principio. ¿Una adrenalina? Sí, esa adrenalina es buena. ¿Y qué tal esa puntería? Muy tranquilo, muy confiado. No llegaste primero, pero lo hiciste perfecto. No, me atoré allá, se me atoró el... Pero bueno, llegando aquí, corregí. Como siempre me dice, escucho a mi equipo, me están diciendo tranquilo, paciente. Es mejor tirar tranquilo que todo acelerado. Sí, porque ese es un tiro ahí, suavecito. Exactamente, no es un tiro, no, aquí si te pasas de fuerza, es muy delicado este tiro, muy, muy delicado. Bueno, en casa sigan apoyando a su equipo favorito con el hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes en nuestras redes sociales, @Hexatlón Estados Unidos. Karelia, has regresado, te has mantenido. Hoy no has perdido nada. Es más, te sientes hasta un poquito mal. Y eso ni siquiera te quitó tu determinación. No, sí, me siento mal, pero por mi equipo lo que sea, ¿no? Y pues me tocó pasar y lo hice con la frente en alto y nos falta un puntito. Así que vamos a darle equipo, que esto no se acaba aquí y nada está seguro, así que... Todavía falta un punto para que se mantengan todos en la fortaleza. Vamos a darle con todo, vamos. ¿Por qué? Equipo. Hoy vamos a jugar y vamos para adelante y para atrás. Aficionados del Hexatlón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo, y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatlón Estados Unidos, de lunes a viernes, 7-6 Centro por Telemundo, y los domingos de eliminación a la misma hora.